Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos de vuelta con Valheim, la super piquisísima aventura nórdica en mundo vikingo nórdico. Hay que decirlo y se dice, Valheim es un puto juegazo. Me lo estoy pasando pipa con Valheim. Explorar, supervivencia, construcción, forja, todo. La verdad que para ser un indie, ahí está el motivo de por qué ha vendido más de 4 millones de copias en menos de un mes. Es que es un puto juegazo y tiene online. Tal vez online no tiene un online masivo de encontrar de 40 a 100 personas, pero sí 10. Y hay mod incluso para que haya más gente online. Yo no he jugado aún online, mi amigo no me quieren, no me invitan a su partida, pero bueno, yo juego solo y yo me la apaño. Es un juegazo, vamos al lío, que vamos a ver lo que hacemos en Valheim. Tengo un hippie que ataca, me encanta. Bueno, ya estamos aquí, como es normal, el juego tiene mucha mecánica y he estado viendo tips de cómo domesticar jabalíes, como por ejemplo, donde está el mercader, que se encuentra en el bosque negro y es muy importante encontrarlo, entre muchos, etc. ¿Qué más? Pues bueno, que hay que construir de primeras y cosas así, como esto que me acabo de dar cuenta que había estilo y tengo una mierda de... Pero bueno, lo que importa, que hay que pillar cobre como sea. Aquí hay una cosilla que no sé dónde se fabrica y no sé dónde está el carro. Luego he visto tips cómo fabricarse, he visto un truquillo de cómo pillarse rápidamente un arco bueno, mejorando el arco tosco y usando a los trolls en nuestro beneficio. Es jodido de hacer, puesto que ya me he cargado muchos trolls, pero se puede intentar. Es jodido. El caso que me ha dicho que podía fabricar un carro. Una balsa, construcción, decoración, elaboración. No sé cómo se me da el carro. El caso que he leído por ahí que te podía hacer un carro y todo para poder llevar materiales. Bueno, en fin, vamos a ver cómo tengo. Mira, tengo aquí comida, vamos a guardarla. Vamos a guardar la comida. Eso ahí. Sé cómo domestica jabalíes, que lo he visto, y es con setas, ¿vale? Es con setas, con champiñones, con champiñón. Así es como se domestica los jabalíes. Y tengo que hacerle un recinto también para poder meter los jabalíes dentro, obviamente. Vale, eso por ahí. No sé si puedo agrandar el espacio de construcción. No sé si puedo agrandar. Ahí está. No sé si poniendo aquí una mesa de trabajo agrandaría más el espacio. Obviamente que si quiero agrandar más el espacio, pues simplemente picar esto. ¿Veis? Por aquí tengo más. Porque quiero hacerme lo de los cerdos. Si voy a agrandar esto, ya está. ¿Qué árboles me hacen falta para poder... esto. ¡Truco! Puedo intentar una cosa. Y es que roben. Si consigo que roben, se romperían. También hay un truco, mira, ahí hay un jabalí. Pasa que no tengo seta para... No tengo seta. Y aparte que lo suyo es tier 1, tier 2. Se ha ido. Acá, ya está, que no te quiero. Bueno, pues vamos a lo que vamos, ya está. Vamos a pillar lo que sea, vamos a seguir a ver si encuentro el mercader. También he leído que en estas formaciones rocosas, en medio suele haber un tesoro. Suele, ¿eh?
suele haber un tesoro. Lo buscamos a ver. Venga, vamos a buscarlo y ahora ya lo digo. Mira, he encontrado restos óseos. Pero, ¿habrán más? Es que la verdad son como formaciones de... como tumba. ¿Habrán más por aquí? Vale, lo guapo sería que al bajar el terreno se cayera el árbol. No que bajara para abajo según el terreno, ¿no? Digo yo, no sé. Bueno, me sigue cavando, a ver si veo algo. Pues nada, he encontrado un poco más de hueso y ya está. La verdad que me molaría poder reventarme el abedul, que es el que da la madera fina. Y el truco que yo he leído es traerse un troll, nuevamente, como ya os he comentado antes, y que el troll se lie a hostia con el abedul. Así que me vaya a atacar, ponerme justamente encima del tronco del abedul, que me ataque y él revienta el tronco. Para ello tengo que acercarme al bosque negro, que está por aquí, en el bosque negro. Preparar un tronco de abedul, o estar cerca, o localizar un tronco de abedul, y atraer al troll. Y bueno, es una forma, no es trampa. Aprovechar lo que el juego nos da. Un troll mosqueado con ganas de reventar algo. Y yo, un tío inteligente que ha leído cosillas por ahí, y le han dicho cómo hacerlo. Ya está. No voy a domesticar ningún cerdo. No voy a engañar. Voy a guardar lo que he conseguido ahí, la especie de todo, y vamos al bosque negro. Bueno, pues he encontrado otro yacimiento de cobre, así que voy a marcarlo. Cobre. Pero claro, la verdad es que me hace falta cobre. Tela de cobre, no os voy a engañar. Y mira, que no me moleste nadie, puedo picarlo. Nadie, me refiero a trolls, salvajes, grisecillos, cosas y casi. Voy a coger todo el cobre posible, porque me va a hacer falta. Y ahora, y cuando no te he picado, seguimos. Bueno, 19 de mena de cobre, se me ha reventado el pico. Vámonos, como lo tengo marcado, no me implica ningún problema, la verdad. Aquí había un grisecillo por aquí dando por culo. Voy a ver si sigue. Lo reviento. Iré a la casa. Aquí está, a la base. Yo le digo grisecillo, se llama grisucio, ¿eh? Me voy a la base, a mi base, por cierto, a llevarlo todo y vuelvo. Y ya está. Es que así, ya está. Vamos para allá, a ver si pico toda la mena. ¿Dónde va? ¡Ay! ¡Pink Floyd! Voy a poner aquí algún respawn, o es que se han expandido por la noche y me han visto y me han atacado. Qué raro. Bueno, ya está. Puede ser que como era casi de noche y en el bosque oscuro de noche salen muchos de estos, pues lo mismo ha sido eso. No más seguro. Vamos a seguir. Bueno, chicos, mirad, otra cámara funeraria me he encontrado. Lo que voy a hacer es volver a casa, a base, a entregar la mina de cobre y demás. Y ya está. Y a ver, luego me da tiempo a explorarla. Porque la verdad que me interesa. Piedra no voy a coger. Porque me he venido por aquí a ver si encontraba algún troll que me siguiera para hacer truqui. Pero no ninguno, como me lo he cargado todo para pillar lo que tengo. No hay ni uno. A ver, por aquí hay, puedo ir para allá mientras. A ver si encuentro alguno. Bueno, si encuentro alguno y hago el truco y yo lo enseño. Bueno, vamos a cocinar, vamos a reparar todo y vamos a volver a trabajar el bosque negro, ¿vale? Y así hasta que nos quepa un poquito más. Bueno, consigamos un poquito más de recursos. He pillado bastante cobre, pero hay que ser.
Pedía también latón. Latón creo que era, no sé, no me acuerdo. Vamos. Mira qué detalle, que se ha puesto a llover y como tengo la chimenea mal hecha, entra el agua de lluvia y cae en el fuego y me lo apaga. Mira, mira qué detalle más tonto. Detalle bueno, un buen detalle, pero tonto por mí, porque no lo tenía en cuenta. Bueno, pues voy a coger y... voy a tener que tapar el tejado, ¿no? Si no, no voy a poder cocinar nunca. La verdad que hace un tiempo de mierda, Joder, qué tipo más malo. La hija. Bueno, voy a ponerle un tejadillo a eso. Que no se diga. Vamos a poner un tejadillo. Ahora sí, no falla. ¿Ha visto? Le he puesto el tejadillo y se ha hecho la comida. Mira qué detalle más bueno, Por eso hay que tener cuidado aquí y hay que hacerlo todo bien. Yo creo que puedo dormir. Se va a dormir y bueno, voy a seguir con mi tarea. Y ahora cuando esté un poquito más avanzado, seguimos. Que no se haga muy aburrido, pero me pica piedra y corre. Vamos a ir al bulto. Al bulto. Ups. Es por aquí. Uy, esto estaba aquí antes, Ah, vale, sí, aquí es donde estaba, donde me atacó el troll ese. Y le di matarile. Pues no, voy a seguir buscando. ¡Mira! ¡Ahí hay un troll! ¡Ahí hay un troll! Pasa que empiezo a cansarme de nuevo. Pero vamos a intentar que me siga. Vamos a intentar que me siga, Dejarlo follado. Claro, dentro de la cabeza, tampoco voy a dejarme todo ahí. Vamos, baby, sígueme. Vamos, pita. Pita, me he cansado. Eso tenga que hacer encima del árbol y lo revienta. Me va a pegar un patucazo. Vamos, que ya tengamos el borde, vamos. ¡Vamos, campeón! Esa es la que yo quiero. Este. Vamos, dale. Dale.
Ay, va, tú guapo, ahí ganas mejor. Ahora tíralo. Ay, que eres el mejor. Ay, tu guapo. ¿Cómo tiene peso? Vale, bien. Vamos, campeón, que queda aquí otro. Vamos, dale, dale, dale. Ay, que eres el mejor. Tampoco te emociones, ¿sabes? Ahí va. Ahí va, dale, que ven. Ay, que eres magnífico. Porque está esto en masivo también. Vamos, atácame, atácame. Atácame otra vez, atácame otra vez. Atácame, es muy fácil. Atacarme, vamos. Vamos, que te pilla. Ahora a este, venga, a este. A este, venga, a este, campeón. Y ya hemos acabado. Vamos. No, piedra no, por favor. Ay, a tu puta casa. Dale. Pues voy a tirar lo que no quiero, porque la verdad es que me da cosas muy interesantes. Madera noble, es lo que me hace falta, madera noble. Y me hace falta todo. Bueno, como vamos a marcar aquí. Madera noble. Vamos a ir corriendo a la base a dejarlo todo y volvemos. Porque es que mientras que no cierre sesión, eso queda ahí. Así que puedo ir perfectamente a vaciarlo todo, no voy a dormir. Me iba hacia los bolsillos y vamos a hacer cosas guapas. Bueno, es que encima me han dado un trofeo de trolls. Es que encima, para Maidri. Ay, 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 dame madera noble. Dame, ahí, dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Dámelo todo, papi. Se ha hecho de noche y todo. Ahí está, cabeza de troll, nene. Vámonos. Vámonos para la casa que nos pilla el toro. Vámonos para la casa. Qué emocionante. Bueno, 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 ya he descansado y todo. Joder. La piel de cuero cuenta con una tarjeta. Y tengo 5 que puedo crearme ya la capa. La capa. Y la túnica de cuero. No está. Túnica rapienta, pantalones. La túnica es lo que tengo puesto, ¿qué es esto? Capa de piel. ¿Y aquí se llama túnica? La capa de piel. Ah, claro, no tengo. Ah, que son 10 lo que pide la capa de piel de troll. La madre de parió. Bueno, pues luego mato a otro troll. Pero vamos a lo que realmente me importa. El arco de leña. Este arco es muy bueno. Este es el segundo después del que pillamos al principio. Y es indispensable pillarlo, ¿eh? Es indispensable pillarlo. Y ya he visto. Bueno, pues. Y jarra, ¿para qué vale la jarra? ¿Para atacar en serio? Bueno, en fin. En fin, vamos a fabricarnos el arco. El arco me pide fiel de ciervo y madera de núcleo. No, madera, espérate, madera de núcleo, ¿eh? Madera noble y núcleo de madera. Creo que tengo núcleo de madera. Ah, mira, ya tenía madera noble. Claro, pero muy poquilla, claro.
Madera. Dime que tengo núcleo de madera. Toma ya. Me puedo hacer el arco. Sobrecarga, dice. Tú tienes que ser un sobrecarga. Claro. Es que la cabeza pesa mucho. No, por eso. Es por esto. Venga, arco de leña. Perfección. Vale. Ya tengo un arco mejor. ¿Y puedo mejorarlo? Si puedo mejorarlo, pues vamos a mejorarlo. Perfección. ¿Cuándo me piden para mejorar el arco de leña nivel 2? Madera noble. Vale, es que para tragar madera noble tenéis que hacerme el otro hacha. Y así de una forma rápida para que los espalde como hacen. Tómalo, luego haré un vídeo con tips rápidos. La azada nivel 2, el martillo nivel 2. Ah, a calidad 3. No sé para qué va a servir. El que sí me interesa, subir el hacha de Silex, que puedo subirlo. Y el cuchillo también me interesa, que pide Silex. Y Silex tengo a reventar, por cierto, tengo Silex. Esto lo voy a dejar aquí ahora mismo. Tengo Silex, tengo esto. Vamos a comer algo por si... ¿Qué dice que tengo que comer? No sé, comer es de lobo. Mejorar, puedo mejorar el hacha de Silex. El cuchillo de Silex, aunque voy a fabricarme algo mejor que el cuchillo de Silex, pero bueno, puedo volver a mejorarlo. Y por lo menos que pique, ¿no? Y ya podemos quitarnos este arco y ponerse. ¿Por qué te quita? Perforante 25, y este perforante 35. Ataque furtivo por 3. Y este ataque furtivo por 3 también. Pero bueno, eso es velocidad de movimiento menos 5. El caso es que este pica más. Aún así, aquí me estoy guardando todo lo que son las cosas que me estoy cambiando, por así decirlo. Así que vamos a ir guardando todo esto aquí. Y yo creo que a seguir con la tarea. Ya está, no tiene más historia esto, la verdad. Bueno, ya hemos dormido. Se ve que hemos dormido una mierda porque no han hecho. Bien, tengo 6 de cobre. María Farta y estaño tengo. O venta, este año tengo un montón. Al final me hará falta construir más forja, ya verás tú, al paso que vamos. Pero bueno. En fin, chicos, ya lo he visto. Lo fácil que conseguir madera noble con los trolls. Matarlos son una verdad que es muy fácil. Una vez que más o menos lo domina y le pierde el miedo, porque la primera cuando lo ves. Algo tan grande que va por ti tan lentamente, pero que a la par se acerca. Como que te causa un poco de impresión, pero con el arco normalico, de hecho me lo he matado con el arco normalico y con flechas de madera normalica, se mata. Y si encima lo bugueáis y lo vais así rotando, la sigue el lío con los árboles o cualquier estructura, es muy fácil de matar. Mientras que no os pille de forma mala, mediante sus ataques, y si encima os lo lleváis a árboles que no podéis talar, Tú easy. Bueno, chicos, ya veis, me he pillado el arco bueno. Me falta matar otro troll para mejorar, para hacerme la capa de pierda troll. Que ya tendremos el bufo para te mueve de forma sigilosa. Sigilo más 25, que es super top. Eso es lo más pro que hay. Lo que quiero ver es que puedo fabricar cosas nuevas. Piedra guardiana. Ah, mira, ya puedo fabricar el portal. Emite un poder mágico que sella los alrededores e impide que los demás jugadores puedan construir edificios o abrir puertas. Está bien. Estoy jugando solo. Se conecta a otro portal sin nombre con un igual. Esto es muy interesante para poder moverme de punta a otra del mapa. Elaboración. Cuyo. Fermentador para hacerme cerveza. No sé aquí qué. Banco de trabajo. Azuela. Ah, para mejorar la forja. ¿Ves? Mejora la forja. Y refrigerador de la forja. También mejora la forja. Vamos, hay muchas maneras de poder mejorar. Banco, no, esto para banco. Vale, sí, para la forja. Vale.
Y esto para forja. A esto para mejorar el banco de trabajo. A ver, esto ya lo tengo puesto. Ah, no, calla. Es muy curioso todo esto. Y decoración, ya puedo poner taburete, ya puedo poner bandera negra. Todo esto es para poder, digamos, que se vea más lindo. Adorno de dragón de madera, claro, me hace falta madera noble. Y eso ya será cuando tenga la hacha de cobre. De cobre no, leche, de bronce. Con la hacha de bronce sí puedo hacerlo. Así que voy a cogerlo todo y en el siguiente vídeo veremos cómo tengo el hacha de bronce y cómo le damos un toquillo más nórdico. Como siempre digo, gracias por haber estado ahí. Espero que os haya parecido algo interesante el vídeo, divertido, entretenido. Y como siempre, volveremos con más Valheim. Soy Killer, me despido, un fuerte like, suscribiros, seguirme por donde os haga falta o os dé la gana. Y hasta el próximo vídeo. ¡Chao!